Impe Huaraz promociona productos hechos a manos por los internos del penal Víctor Pérez Liendo de nuestra ciudad. ¿Específicamente de dónde los traen? El director del penal de Huaraz, Obregón Maldonado Álvaro, manifestó que cualquier ciudadano puede adquirir estos hermosos productos a bajos precios y de buena calidad, que está ubicado en la avenida Bolognesi, al lado del estadio Rosas Pampas. No solamente va a funcionar como una oficina de registro penitenciario, sino también como un bazar, donde los internos van a poder expedir, ¿no?, y exhibir sus productos. Obregón Maldonado indicó además que estos productos consisten en trabajos de cornoplastía, que es trabajo con cuernos de animales. Estos productos son elaborados en el interior del penal por los internos, ¿no?, que tienen diferentes oficios, ¿no?, artesanos, otros son alfareros, talladores, ¿no?, otros que hacen trabajos en cornoplastía o en yute, ¿no? Esos productos se van a exhibir y al mismo momento en que la persona venga a recoger sus antecedentes judiciales, también va a poder apreciar los productos de los internos. En este módulo también se puede comprar productos de artesanía y diferentes tipos de manualidades. Todo esto le dio a conocer al momento de la inauguración del módulo básico para el público en general, en la cual los ciudadanos podrán acceder de forma rápida y con mayores facilidades para que puedan visitar a sus familiares internos. El principal motivo es brindar mayor facilidad al usuario que tramita antecedentes judiciales para diversos trámites, ¿no?, como son viajes, estudio, trabajo. Con este módulo nosotros queremos dar un mejor servicio al ciudadano, a cualquier público que venga a tramitar, para que ya no esté pasando como antes, hacíamos antes, todo el penal, donde tiene que pasar medios de seguridad, y también podría causarse un problema con la seguridad del penal. De esta manera el usuario viene directamente acá y lo podrá obtener en menos tiempo que lo tenía antes. Es decir, demoraremos máximo 20 minutos para entregar los certificados de salud. En atención a quejas que han habido de parte de la ciudadanía, estamos implementando este local para que la atención al público ya no se realice en los interiores del penal, sino que pueden acudir a esta oficina y obtener, ¿no?, el documento que denominamos antecedentes judiciales, sin la necesidad de pasar por la revisión que exige el ingreso a todo establecimiento penitenciario. Para obtener el registro de antecedentes judiciales es el DNI y el pago a los derechos del Banco de la Nación.